¿qué tal, amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio Noticias. Les saluda Junior Muñiz, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Estamos en vivo en F Radio con las noticias que hacen noticia en la mañana de hoy. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, junto al secretario de la Vivienda, Fernando Gil, frente al administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, frente al secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, el comisionado de la Policía Estatal, Henry Escalera, y el líder comunitario y organizador del evento, Roberto Papo Cristian, participaron de la caravana en la que reclaman ni un disparo más al aire. Esta fue la conversación de la gobernadora con la prensa, anunciando este evento hoy en San Juan. Respaldo igualmente a el papá de Carla, ¿verdad? Que siempre vamos a estar juntos en esta misión y con todos los voluntarios que tienen esta misión de llevar vida. Que ha sido exitoso, que ha sido muy exitoso, y el pueblo puertorriqueño es un pueblo consciente de respeto, y lo que queremos llevar es que ni una sola bala al aire, para que nosotros podamos permitir que nuestros ciudadanos tengan una feliz Navidad y que no se preocupen porque un ser querido compartiendo las festividades del Año Nuevo tenga que estar sufriendo, ¿verdad?, por un irresponsable que de alguna manera haya hecho disparos al aire y que vaya a lesionar a uno de nuestros ciudadanos. Así que mi compromiso con él ha estado siempre y no faltaba, ¿verdad? No importa la agenda que yo tuviese, yo quería estar aquí con él, acompañarlos a todos ellos en este esfuerzo. Así que Papo sabe que, como siempre, sí, mi aprecio y mi respeto a su lucha con la comunidad siempre va a estar ahí, y mi apoyo en esta causa, más que nada, no era de otra. Aquí yo tenía que estar. Deseándoles mucha, mucha salud. Mucha salud para Papo. Nos hacen falta muchos Papo Cristian en este país para que lleven un mensaje de solidaridad, de respeto, de paz. Hay lugares llevando ese mensaje con esa voz fuerte, donde no hay miedo. Donde no hay miedo para decir las cosas como deben hacerse y, sobre todo, velar por el pueblo, el que está abajo, que está sufriendo. Y tenemos que, obviamente, ser su voz. Así que sabe que puede contar conmigo como lo hemos hecho siempre. Siempre. Gracias. Gracias, gobernadora. Ella siempre, siempre, y recuerden que siempre digo mi frase, yo no soy un lambón, yo digo lo que siento y pienso. Y a la gobernadora ya la conocemos de antes, tiene inmunidad conmigo, ya la conocemos desde antes, recuerda. Y entonces yo le eché mi bendición, y cuando uno bendice a los amigos, dice que es una guerrera. Y siempre mi frase que le digo a ella, no se deje. Y está haciendo lo que tiene que hacer. Y recuerdo que le dije que le iban a nombrar, todavía no estaba nombrada. Le dije, señora secretaria de Justicia, siempre las puertas del puerto de justicia abiertas. Y cuando vaya alguien en chancleta como yo, que se le abra la justicia. Y entonces esto está abriendo la fortaleza. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Porque somos un solo pueblo, una sola voz, un solo sentir. Y desde la conciencia, el corazón y la paz, ni una bala al aire. Gobernadora, pero recuerde que cuando vea algo feo, se lo voy a decir también. Así es. Porque esto no es cuestión de amistad, esto es cuestión de servicio. Porque el poder es para servir, no para servirse. Y para ayudar al país y a todos por igual. Gracias, gobernadora. Gracias. Y ni un solo tiro al aire. Así es. Vamos todos a cooperar con esta campaña. Sí, siéntate. ¿Eres el secretario? Déjame ponerla para atrás. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, en esa conferencia de prensa, ya ustedes pudieron escuchar. Por otro lado, el representante Jordi Navarro nuevamente en problemas. No pega una, no sale de una. Jordi Navarro nuevamente está en problemas. Tuvo una situación en otro negocio en San Juan. Va a tener que someterse a terapia para salir de la situación que está teniendo con el alcohol. Jordi Navarro va a terapia y asegura que es el mejor libra por libra. El representante por el Distrito 5 de San Juan, el nuevo progresista Jorge Jordi Navarro, se someterá a un programa de terapias no especificado para atender
lo que aparenta ser descontrol en el consumo de alcohol. El representante y presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, hizo el anuncio esta tarde tras una reunión con el legislador, a la que el propio Navarro reaparecía en sus redes sociales para asegurar que es el mejor libra por libra. La frase hizo famoso al boxeador Félix Tito Trinidad, quien es constituyente precisamente del Distrito 5 que representa a Navarro. El anuncio de Méndez ocurre después de que la semana pasada Georgie Navarro protagonizara el más reciente de varios episodios escandalosos en el que, en estado de ebriedad, en estado de embriaguez, se involucra en trifulcas y otras conductas. Los episodios no habían causado reacción pública del liderato del Partido Nuevo hasta el más reciente, que lo muestra peleando y acompañado de otros líderes del partido, tanto Méndez como el senador Miguel Romero, quien aspira a la alcaldía de San Juan, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se expresaron preocupados por Navarro en las últimas horas y lo citaron a sendas reuniones. Señoras y señores, no sale de una Georgie Navarro en esta situación. No sale de una. Va para unas terapias. Yo creo que tiene que irse a un programa de desvío para salir del alcoholismo. Él está en la etapa de negación. Él dice que se convirtió al Señor comenzando el año. Los primeros problemas que tuvo, dice que se convirtió al Señor, pero aparentemente no ha dejado ni un momento la bebida alcohólica. Señoras y señores, 300 patronos no pagarán el bono navideño durante este año, durante este mes de diciembre. Me parece que es el 15 de diciembre la fecha límite para pagar el bono de Navidad. Unas 500 peticiones de exoneración en el pago del bono de Navidad se había recibido en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hasta las 4 de la tarde de hoy lunes, fecha en que vence el término para que los patronos soliciten dicha exención. De estas, 304 solicitudes equivalentes a 61% del total de las recibidas fueron aceptadas, lo que implica que estos patronos no tendrán que pagarles el bono a sus empleados. Son 300, unas 500 peticiones, se aprobaron 300 peticiones para no pagar el bono de Navidad como corresponde. Otra noticia que trasciende hoy es la supuesta y aparente intención del ex gobernador, o dice la Constitución que no se le puede llamar ex gobernador, no completó el cuatrienio. El renunciante gobernador Ricardo Rosselló dice que regresa, o hay rumores de que regresa. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nada más y nada menos que la abogada motorizada, la abogada de la familia Rosselló, Rosana Soto Aguilú, dejó claro que el ex gobernador Rosselló podría regresar al ruedo político próximamente, tan pronto como este mes de diciembre, en medio del ya iniciado proceso de candidaturas para los comicios generales del 2020. En una entrevista en un programa de televisión, en Jugando Pelota Dura, la denominada abogada motorizada aludió a que Rosselló Nevares contempla todas las opciones, entre ellas revivir la primaria del 2017 cuando se enfrentó a Pedro Pierluisi Orrutia. Tampoco descartó que pueda recurrir a algún escaño en la legislatura. En esencia, claramente, ellos no están desafiliados de la política. Decirlo sería un error y es una mentira, dado a que todas las encuestas antes de la renuncia ponían al doctor Rosselló revalidando en la gobernación. Así lo expuso la letrada al ser cuestionada por el panel del referido programa. Eso fue hoy en Jugando Pelota Dura. Señoras y señores, ¿volverá Ricky Rosselló? Eso está por verse. Vamos a ver qué pasa con esta noticia que trasciende en la noche de hoy. Esto es F Radio Noticias. El desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Y pronto, el desvío número 2, Cuesta Blanca Lajas.
pronta apertura. En ambos, cerveza, picadera, música, karaoke los fines de semana, desvío 1 y desvío 2, 856-2215. La mejor papa asada que te puedas comer en tu vida es la de Papa Deleite. La mejor papa asada. Pide la tripleta, pide la suprema, pídela como quieras. Papa Deleite, la rica papa asada. Kioscos de la Farmacia San Pedro, sector 4 calles en Yauco y al lado del Yauco Urban Park, de jueves a domingo desde las 3 de la tarde. 939-415-7391. El mantenimiento de tu carro, ponlo en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. M&M Auto Service. Tu carro en buenas manos. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. El paraíso de la chuleta Cancán es el Caballito Restaurant en Gaby's World. Carretera 127, Jacanas. Almuerzo desde las 11 de la mañana, de lunes a viernes, por solo 6 pesitos. Gaby's World y el Caballito Restaurant. Salida 200, si vienes de Ponce, Mayagüez, por la número 2 en Yauco. 856-2609. El mejor pincho es el de Benio's Pinchos. Además, tripletas, sándwiches, empanadas, salchicha italiana, refrescos bien fríos, Evelio's Pinchos, salida 198, Boulevard Jimmy Torres Cintrón, Yauco, 603-0732. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, sector 4 calles, al lado del restaurante de comida china en Yauco. Piezas americanas, coreanas y japonesas. Gemelos Auto Park, 913-0000. Laboratorio Clínico Susúa, carretera 368, barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco, 856-5211. El Carrito de Egui, especialidad en frituras de todas clases, almuerzos variados los sábados y navideños los domingos, sándwiches de todas clases, empanadillas, café, jugos naturales, especialidad en empanadillas de bistec. Sábados y domingos desde las 7 y 30 de la mañana en adelante. Los surguitos más sabrosos del área los tiene el Carrito de Egui y la Guaguita de Egui. Estacionamiento del Coliseo en Yauco. Lunes a viernes desde las 6 y 30 de la mañana. CF Radio, noticias, reportajes, documentales, entrevistas, mucho más contenido en tu red social favorita, CF Radio.